Primero, vean, SQL Engine es una tendencia que Google nos compartió en New York hace un par de meses que estuvimos en sus oficinas, de hecho fue YouTube, y ellos nos dijeron que una de las grandes tendencias en distribución de contenido, sobre todo en video, es la entrega de contenidos en secuencia. Por eso es que cuando uno está viendo videos en YouTube hoy por hoy, ellos ya le precargan a uno el siguiente contenido. Y todo eso es lo que está haciendo, es puliendo los algoritmos para hacer que el usuario se quede más tiempo frente a la plataforma, para poder deliver más ads o entregar más ads, y al final del día ser más rentables, ¿no? Y entonces a mí se me quedó la idea del sequencing. Fue lo único que me llevé ese viaje a Nueva York, fue ese único concepto. O sea, ellos dieron dos cosas que me gustaron. Uno fue sequencing, lo otro fue que YouTube es un culture engine, no un search engine, sino un culture engine. Eso me encantó también. Pero sobre todo ese concepto, y se me quedó en la cabeza y aún no he podido descifrar cómo podemos hacer contenido de esta manera, porque hay unos retos importantes, pero bueno, lo voy a traer a la mesa porque yo creo que ahorita vamos a intentar hacer eso como tal, ¿no? Entonces, para lo que nosotros nos compete a nivel de web, a nivel de social y demás, es básicamente distribución de contenido en secuencia o en historias. Si ustedes lo piensan, todo el contenido que nosotros estamos entregando hoy por hoy son cosas aisladas que no tienen que ver la una con la otra. En general, si pensamos Charmin, si pensamos Bonai, si pensamos Autodesk, si pensamos Microsoft y demás, son cosas que es un post acá, otro post acá, pero si uno los mira uno detrás del otro, no tienen relación el uno con el otro, salvo el pilar de contenido. Lo que queremos hoy en día y lo que nos enseña YouTube con esto es traten de relacionar el contenido uno con el otro, y eso tiene unos beneficios y también tiene unos retos que hoy les cuento, ¿no? Yo comentaba en la charla de Panamá y esto, o sea, lo voy a decir siempre, yo creo que nosotros ya estamos fuera de la era del mercadeo en el cual tenemos que explicar cosas. Cómprame porque soy más barato, más rico, más rápido, más eficiente, lo que sea, y creo que tenemos que entrar en una era, la era del marketing de historias, ¿no? La era del marketing de enamorar cabezas y no tanto gente como tal. Pues. Y creo que está una mezcla entre soluciones en el mundo real e historias. Esa es la clave de la relevancia, por ejemplo. Yo creo que la mejor forma de entregar historias es creando historias, básicamente. Creo que nosotros siempre, a nivel creativo y estratégico, pensamos en función individual de los contenidos. O sea, tenemos tres pilares y pensamos en función individual en cada uno de ellos. Entonces se sienta el copy, se sienta el estratega o el gráfico a pensar en cada uno de los posts como organismos individuales. Pero si ustedes lo piensan, y creo que es un gran insight para nosotros a nivel operativo, nosotros nunca pensamos en cómo crear una historia que sea más secuencial. Entonces esa es la primera invitación, ¿no? A nivel de storytelling, por definición, storytelling es básicamente, bueno, historias reales o ficticias de pasado a futuro, y tienen una estructura muy simple que la que le enseñaron en literatura básica, que es un principio, un middle y un final, ¿no? Un principio, un desenlace. Dice que, ¿qué tiene? ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Creo que la mayor ventaja de crear historias es que las audiencias van a volver. Si ustedes piensan, nosotros nunca, no sabemos y es muy difícil monitorear si yo lanzo un contenido y lo veo una cierta audiencia, si yo lanzo el siguiente, ¿qué porcentaje de la audiencia que ve el primero vio el segundo? Nosotros realmente no sabemos eso. Ni siquiera podemos saber si las mismas personas son las que le dan like o share un content, sino que nos toca, estamos con números globales. Yo creo que una de las tendencias de digital, y si no es este año, si no es el otro año, en 16, va a ser en 17, es el tema de audiencias un poco más fieles y más monógamas, como yo lo menciono un poco más adelante. Creo que hay un reto importante, hacer que las audiencias vuelvan. O sea, esa gente que está viendo el contenido una vez, vuelva a ver el contenido nuevamente, en lugar de ir a perseguir diferentes audiencias con diferentes contenidos, que creo que lo que estamos haciendo y no nos importa, y creo que no nos hemos sentado a pensar. El ejemplo de Jenna Marbles es un gran ejemplo, ya tiene su... O sea, creo que el mejor ejemplo de eso son los blogueros y los videobloggers hoy por hoy, que tienen sus audiencias súper fijas, y todos los miércoles en la mañana, los que seguimos a esta vieja, vamos a las 9 de la mañana a ver qué posteó la vieja en su videoblog. Y somos returning audiences, ¿no? Lo segundo, lo que les decía, el tema del engagement monógamo, yo creo que más allá de tener gran engagement, lo que yo quiero que hagamos y tratemos de buscar es que ese engagement sea monógamo en términos de audiencias, que sean las mismas audiencias las que están viniendo. Si bien es bueno tener new audiences, nuevas audiencias viniendo, yo creo que un 30, un 25, un 20% de las audiencias nuevas es saludable para un crecimiento saludable de los grupos, pues, y de las comunicaciones. Creo que uno tiene que tener el 60 o 70% de su fanbase instalada, pues es como una banda de rock, como un músico, como un circo del sol. O sea, hay una base de fans que son los que hacen que el negocio o que se llenen arenas y conciertos. Hay gente que ya los conoce, pues no tanto. O sea, creo que es la mejor analogía. O sea, uno si uno va a un concierto
de música, valga la redundancia, o un acto como tal, 60 o 70% de la base que está ahí ya conoce al artista, quizá 80, quizá más. Y eso hace que el negocio pueda seguir andando. En digital creo que debe ser lo mismo. A nivel de storytelling y de sequencing, creo que es muy importante el tema de ya empezar a pensar en función de los formatos. Pues creo que hemos coqueteado con videos, hemos coqueteado con secuencias de audio para ciertas cosas como Kingston y como Nice, como Charmin. Creo que ya es momento de empezar a crear historias secuenciales con formatos estables. Y para eso tenemos que aprender a hacer video. Hacer video de una forma eficiente, rápida y rentable, que ahorita lo voy a hablar. Un reto bien importante que tiene esto es que es fácil pensar en contenidos aislados, pensar en 12 posts para Twitter o para Facebook, uno por uno bajo un content pillar, un pilar de contenido. Creo que es sencillo, creo que es bien difícil, yo ni siquiera he podido encontrar como la lógica, y ahorita les digo por qué, a nivel creativo de contar una historia en un chronopost, en un content, pillar. O sea, si el content pillar es belleza o es, en el caso de Revlon, Lobison o lo que sea, para mí contar una historia en 16 posts alrededor de Lobison, una sola historia, es un reto creativo importante. No, creo que no mucha gente lo pueda hacer, pero bueno, si fuera fácil todo el mundo lo haría. Ahí creo que ahí está el segundo mensaje. Creo que empecemos a pensar más en función de, a nivel creativo, o sea, los creativos fuertes que hay acá, porque eso creo que va a ser el siguiente paso en contenido. ¿Cuáles son los cons de esto, los contras? Los retos, pues, primero que tomé esa foto ayer, porque todo el mundo está clavado en los computadores y la verdad es que es muy, o sea, no es time efficient, o sea, hacer este tipo de contenido demanda mucho tiempo y demanda mucho esfuerzo en horas de los que lo ejecutan, y eso es un reto. Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que encontrar es cómo hacemos que esa producción de ese contenido sea eficiente, porque nos cuesta sangre hacerlo. O sea, nos cuesta sangre hacerlo. La semana pasada hicimos algo con Charmin, que me tocó viajar, una persona de Venezuela, una sala de juntas, con 12 recursos al mismo tiempo produciendo la vaina, y al final del día uno dice, esta vaina es rentable, o sea, chévere, logramos 6 millones de impresiones, fue una bestialidad, pero ¿es rentable? Tenerme a mí y a Sebastián, o sea, directores sentados con el cliente, con 8 personas de un equipo, 3 freelancers, haciendo eso, no lo creo. Pero bueno, hay que hacer los experimentos. Yo creo que en este momento, si nosotros... O sea, no solamente un reto creativo, sino hay un reto operativo importante. Y aquí encuentra la fórmula de cómo hacer eso eficientemente, lo que vamos a poder empezar a hacer relevantes, ¿no? Todo esto empieza con, y los cons, y uno de los retos es lo mismo que nos da el éxito, es un contra también. Les voy a explicar por qué. Si uno tiene 3 pilares principales, si uno detestea una estrategia social, por ejemplo, y uno quiere hacer sequencing, no solamente va a ser difícil crear una secuencia de contenido bajo un pilar, ¿saben qué va a ser más difícil? Crear una secuencia de contenido bajo 3 pilares. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, escojo un solo pilar? Digamos el pilar de Lobison para Revlon, y yo creo una historia de amor con posts, pues descubro los otros 2 pilares y la gente me va a decir, sorry, pero no, porque todo el contenido que estás distribuyendo es sobre lifestyle y no sobre producto. Entonces ahí hay un reto importante en términos de los pilares de contenido, que es una contradicción. Ayer cuando estaba escribiendo esto, dije como, carajo, o sea, lo que nos hace exitosos y lo que nos hace buenos en términos de contenido también es un reto para lo que se viene. Pero bueno, si no fuera fácil, todo el rollo. Hay que mostrarlo por fe. Creo que hay un reto importante en términos de integración de producto, a nivel de sequencing, porque cuando uno crea historias, si uno habla de entre mejor la historia, menos producto va a haber. Es inversamente proporcional la variable. Entre mejor la historia, entre más engaging, entre más linda la historia, menos producto tiene que haber, porque la gente rechaza eso en principio en digital. Entonces, creo que hay un reto importante a nivel de sequencing para integrar productos. Segundo reto. Tercero, el tema de las limitaciones creativas. O sea, creo que es bien, bien challenging para nosotros crear sequencing en el sentido en que creativamente hay muchas patas que nos limitan, ¿no? El tema de los formatos, el tema de la eficiencia, todo lo que hemos hablado hace un rato, y sobre todo el de los content pillars. Y bueno, al final del día, yo creo que una cabeza creativa, o sea, esto creo que nos toca sentarnos las cabezas creativas realmente de la agencia y pensar a qué cliente le podemos hacer qué tipo de historia. Creo que en México son muy fuertes con el tema de storytelling y a lo mejor la oportunidad va a venir de allá. Pero creo que creativamente a nivel de social media es una limitación importante. ¿Y la otra cosa? Alejo. ¿Cómo está, Alejo? Yo creo que una de las limitaciones más complejas que vemos a nivel de creativo en social media
es precisamente el reto, y es una de las cosas que no estamos haciendo en todas las marcas. Yo lo que estamos haciendo solamente en una, realmente y a conciencia, estar en equity y estar en carácter de la marca. Todas las marcas, y más que todo cuando son multinacionales, tienen su BSF, su Brand Strategic Frame, ¿sí o no? Framework. Okay. Y lo que pasa, y es un riesgo de hecho para las marcas a nivel de nosotros como agencias, es que por pensar y por tratar de siempre pensar out of the box y hacer lo que queramos, no respetamos la marca. O sea, no respetamos realmente si está en character, o sea, si está donde dice el brand character así, escrito y tallado en piedra, si estamos dentro de eso, o si está en equity de la marca, si está escrito en el equity, en lo que es exactamente la marca. Entonces, es una de las limitaciones más importantes, que es muy importante que ya empecemos a pensar y involucrar dentro de los procesos. Sí, es esto. En términos de integración de marca, en términos de manifiesto, de equity, de la campaña que está actualmente, y más creo que es un... Siempre va a ser un reto importante crear una historia con base en eso, porque vamos a caer en una historia forzada al final del día. O sea, si la campaña es Love is on para Revlon, o es el Rey del Trono para Charmin y demás, y vamos a crear una historia, pues hay que meternos dentro de ese concepto, que al final del día la gente va a poder estar rechazando en términos de que ve una historia forzada dentro de una campaña que ya existe, pues. O sea, hay un reto importante, ¿no? Tercero, el tema de los costos de producción. Yo, bueno, últimamente hemos estado como empujando mucho el tema de rich content, y el tema de intentar hacer como contenido secuencial, y con Charmin es el mejor ejemplo, ahorita lo van a ver. Es un caso precioso, ya la verdad me siento muy orgulloso de lo que hicimos con Charmin. De hecho, el cliente nos acaba de firmar una fase 2 que vamos a hacer pronto. O sea, el cliente lo quiere hacer de nuevo en unos días y bueno. ¿Bacanes o no? ¿Ah? ¿Bacanes? Yo no sé si bacanes, pero posiblemente se puede estar ganando ciertas cosas. Sí, yo creo que está muy bueno. Yo también creo que, o sea, es algo nuevo. Yo la verdad nunca he visto una marca que conteste en tiempo real con video y más con esa tecnología, y creo que el caso está muy lindo. Pero bueno, a nivel de costos de producción fue un reto, es un challenge. Y a nivel de crear secuencias de contenido, creo que es un reto también importante. Y hay que encontrar la forma en la cual es rentable. Somos eficientes, lo podemos hacer fácilmente, y lo podemos ejecutar y hacerlo bien, ¿no? Y este es el reto más importante, que es el tema de la distribución de impresiones con el contenido. Porque para uno crear secuencias, a lo mejor en Twitter e Instagram se va a poder hacer más fácil porque sale o sale el contenido. A nivel de Facebook es una pesadilla, porque si yo quiero hacer una historia en secuencia, pero Facebook no me va a entregar las impresiones a las mismas audiencias, a menos que paguen con algo de plata, pues hay una contradicción en términos de cómo la historia va a ser relevante versus si la pago o no para que la gente vea todos los capítulos de la historia. Al final del día, una historia tiene capítulos, y Facebook está en contra de entregarme todos los capítulos porque es el negocio de ellos. Entonces yo, el reto más importante que veo es cómo hacemos que el impression distribution de la historia la podamos garantizar. Porque yo arranco una historia, por ejemplo, de nuevo, Love is On, y arranco la historia de amor de Elsie. Entonces, capítulo 1, pum, cuando se conocieron, capítulo 2, pum, un café, y empiezo a contar la historia de amor de Elsie, pero la audiencia va a ver el capítulo 1, el 5, el 9, ¿me entiendes? Y la va a ver como... Entonces, ahí me rompe con toda la lógica de sequencing. Y eso es algo que todavía no, digamos, matemáticamente no puedo descifrar, como ni siquiera con promoción de contenido, cómo podríamos garantizar que todos los capítulos de la historia se vean. Pero yo sé que por lo menos Twitter e Instagram sí coqueteamos un poco con Reebok en Panamá, con una historia en Instagram que de hecho ya tiene 2000 followers en Venezuela, y era una historia con cuadrantes dentro de Instagram que se iba formando una imagen, y bueno, eso está inventado, pero funciona muy bien, ¿no? Es un challenge importante. Recomendaciones como importantes para que lo intentemos hacer. A mí me encantaría que ver alguna iniciativa de los países para algunas de las marcas, ¿no? La verdad es que creo que tenemos marcas que con las cuales podemos jugar mucho y no nos van a decir que no, creo que ninguna nos va a decir que no, pero esas son recomendaciones generales para que se vaya a aventurar a hacerlo, sea México, o Panamá, o Costa Rica, o acá incluso. Primero, creo que ese contenido de sequencing tiene que ser contenido revelador, tiene que ser revealing, menos editorial o menos, ¿cómo se le llamaba a YouTube a ese contenido? El primer pilar, hygienic, el contenido higiénico, que es el contenido necesario, más revealing content, más contenido creativo. Creo que el tema de tips a nivel de sequencing, si uno va a entregar, por ejemplo, de nuevo, un Revlon, cuatro pasos para hacerlo, y uno lo hace en secuencia, por lo menos en Instagram o en Twitter, creo que podría funcionar muy bien. El tema de how to, cómo se hace, o cómo hacer ciertas cosas, eso es muy, muy relevante
en internet, sobre todo para entregar historias en secuencia. El tema de historias de amor, los love stories siempre son importantes para el tema de secuencia, porque la gente quiere volver y saber qué pasó. Acertijos, chistes, cross traffic sequencing, creo que es muy importante, digamos, arrancar con algo a lo mejor en Facebook que se revela en Twitter, que se revela en Instagram. Eso tiene dos valores importantes. Primero, que como Facebook siempre va a ser el epicentro, va a mandar tráfico cruzado hacia allá para que las audiencias crezcan en los otros canales. Y segundo, interacción en los otros canales, porque al final del día siempre estamos trabajando en función de engagement en Facebook y no los demás canales, y siempre lo dejamos en un punto secundario donde pues no debería ser así, porque al final del día estamos cobrando por eso, ¿no? Creo que el tema de sequencing es impresionante para Instagram. Sé que hemos tenido retos con Instagram, no le hemos podido dar a Instagram. Ninguna de las marcas ha podido pegarle a Instagram bien, salvo lo que hicimos con Reebok, pero es que Reebok ya era grande cuando lo cogimos y era fácil, pues, pero que Bonais, ni Charmin, ni Bounty, ni ninguna marca la puede pegar a Instagram. Creo que un tema de sequencing podría ser algo interesante. Video es el rey, video es el formato rey, hay que hacerlo en video, creo que esa es la forma de hacerlo. Y para el caso, digamos, de World Watch, si se quiere, creo que el tema de sequencing para anunciar deals, para anunciar ofertas, como generar una pequeña expectativa y resolver la expectativa dentro del canal, creo que eso puede ser muy, muy exitoso. Y o sea, que lo testearon, ¿no? Esto es mensaje final, rápidamente, es básicamente pensemos en entregar historias vean, mi invitación es que, como siempre, pensemos en números. En lugar de pensar en posts aislados, en 1, 2, 3, 4, 5 posts en la semana, pensemos en un mensaje en 5 posts en una semana. Si cambiamos la forma en la que pensamos, digamos, matemáticamente en función del contenido, creo que vamos a poder encontrar la fórmula. Entonces, no pensemos en que van a ser 5 posts a la semana en Facebook, pensemos en que va a ser una historia que va a habitar 5 posts en Facebook. Entonces, pensemos en esa historia. Y creo que eso podría ser una de las claves. O sea, me gustaría que empezamos a hacer un switch de mentalidad ya. Voy muy rápido por esto. ¿Puedo añadir una cosa? Comentarlos, mañana los chicos los van a exponer, pero nosotros en México ya lo hemos hecho, claro, con Bonines, integrándolo la historia en Instagram, haciendo cross traffic, pero mañana pues ellos son los más indicados para esperar a hoy. La metodología con la que se está haciendo. Porque es verdad, como bien dice David, no termina de ser eficiente en costos. Entonces ahí es donde está el principal problema, pero cómo hacerlo, si se está haciendo. Pero desde la perspectiva del cliente, es algo que el cliente busca, ¿no? Claro. No, vean, yo te lo voy a contestar desde una óptica negocio, porque es una buena pregunta. Y ahorita tengo un slide particularmente de eso. Eso es upselling, todas estas cosas son upselling, son reveladoras para el cliente no lo sabe, no lo espera, ninguna de sus agencias lo hace. Microsoft nos hizo como wow, Procter & Gamble nos hace wow, pues no, sus agencias que son las más grandes del mundo no lo hacen. Entonces nosotros estamos usando este tipo de cosas como upselling, como pitch, como discurso de pitch. Tema de rich content muy rápidamente. Este es el slide que quería mostrarles. Vean, nosotros, lo que hace todo el mundo es eso. Esto de hecho lo diseñamos, lo pintamos un día adentro. Todo lo que hacen las agencias son esto. Y esto es X cantidad de canales, X cantidad de posts, y X cantidad de respuestas y métricas mensuales. Y ya está, ese es el producto de social media que todo el mundo ofrece. Y aún se ve. Nosotros a nivel de negocio nos inventamos una pirámide en la cual empezamos digamos que idealmente empezamos a cobrar por cada uno como si fuera una estructura modular. Y entonces, bueno, ¿quieres esto? Te vale $5,000 mensuales. ¿Quieres agregar este segundo módulo que es el Super Saiyajin? Te vale $3,000 más. ¿Quieres agregarle este que es Fusión? Entonces, Fusión 1, entonces vale tanto. Y este que es como King of the World, entonces este vale $5,000, este vale $15,000. Digamos que en principio la lógica de negocio es esa y queremos llevarlo para allá. Yo creo que US, cuando entremos a US, va a ser la forma de hacerlo. Pero vean, todo el mundo hace esto, social media management. Lo que hemos intentado hacer con nuevos productos y con nuevas ideas es hacer un modelo escalable en el cual le decimos al cliente, esta es la tarea, lo que nos invitaste a licitar, pero de hoy hacemos esto, como otros módulos y se enamoran de ello porque tenemos ya casos y les voy a contar qué es. Tema de rich content, Microsoft, hicimos un content pack que fue un tema comercial que vimos la oportunidad porque no le íbamos a quitar la cuenta a Wunderman, pero creamos un content pack con puro contenido rico, video, imágenes, infographics, y lo podemos vender como rich content.
Después Smart Posting, entonces nosotros siempre hablamos como quieres que hagamos Smart Posting con una tecnología que se llama Smart Beam y pa, pa, pa. Ok, eso te vale más. Después quieres que hagamos Listening, compramos NetBase y ya estamos productizando esa herramienta con unos reportes custom de Listening con cierta información que es muy poderosa. Y eso te vale más también, by the way, para escuchar a tu categoría, tu marca, tu segmento y aprender realmente de las audiencias. ¿Quieres Reactive Content? Que es de ese listening, pues reaccionamos en tiempo real sobre lo que está pasando y tenemos un equipo dedicado a reaccionar, a hacer creatividad reactiva. Y el cliente dice, como, puta, eso se puede hacer, eso nadie lo ha hecho por mí, pues, hagámoslo pues. Después el tema Immersive Content, que es irnos a la calle y de hecho les comparto mi visión particularmente con esto. A mí me gustaría que algún día esta agencia solamente hiciera esto. Nos saliéramos de los escritores y nos fuéramos a hacer Immersive Content, que es ir a buscar la tribu, y eso lo voy a hablar mañana, más tarde, en el momento que no, yo no sé, creo que es mañana. Irnos a buscar las tribus e ir a levantar el contenido dentro de lo que es la tribu, ¿no? Como lo es Red Bull. Para mí Red Bull es el mejor marketero del mundo, la mejor compañía del mundo en términos de marketing, porque es eso, son diferentes tribus y ellos van a habitar donde está la tribu. Entonces los X-Fighters, el Fórmula 1, el Flug Tag, ellos van allá a cubrir lo que hace esa tribu, es brillante, y nos lo han enseñado hace años, lo que pasa es que es un poco costoso, hay que ver cómo se hace. Y by the way, ¿quieres que te hagamos Conversion Funnel? ¿Quieres que hagamos lo que hacemos con Discovery, que es una estrategia dedicada a que se genera demanda por contenido y lo que se busca es llevar audiencias a TV? O lo que se hace con World of Watches, con píxeles de conversión y demás, y entonces el cliente dice como, wow, a nivel de comunicación me sirve y a nivel de conversión también me sirve porque puedo vender. Entonces esto es social media, no sé, yo la verdad no le he creado como un título al por eso pongo social media como pregunta. Creo que esto es lo que es digital marketing hoy por hoy, por lo menos a nivel de social marketing para audiencias. Esto es lo que hace todo el mundo, esto es lo que hace Asylum. Es para que todos empecemos a hablar el mismo idioma también, creo que hay bastante gente que no sabía como de aquí para arriba, ¿no? Así que les cuento en detalle. A nivel de Rich Video o Rich Formats, entender que el formato hoy por hoy es preferido es el video. Mañana voy a hablar un poquito de eso. Vean, lo hablaba en mi conferencia en Panamá. Hace 5 años alguien me preguntó yo qué veía como el futuro de digital, cuando yo estaba haciendo digital en ese momento y Facebook nacía para marketing y demás. Y yo siempre pensaba mi respuesta en función de la tecnología y en función de las plataformas. Entonces yo decía, puta, bueno, los teléfonos van a ser más rápidos, internet va a ser más rápido, las pantallas más grandes, vamos a ver más. Y mis respuestas siempre estaban dadas en función de la tecnología, pero nunca en función de la gente. Y yo hoy por hoy, 5 años después, me doy cuenta que nada realmente cambió. Lo que pasa es que estamos consumiendo la misma vaina de formas diferentes. Vine, 6 segundos. Instagram, 16 segundos en video. Pinterest, imágenes, lo que era Picasso hace 10 años. De ser rico, idiotas. Qué chistoso. ¿No? Pinterest, pinboards por relevancia, por temáticas, y consumimos el contenido. Realmente lo que era Picasa, lo que era, ¿cómo se llama? La otra imagen es Flickr, lo que, bueno, en fin, hoy en día son Pinterest, pero son por pinboard. Nosotros estamos consumiendo la misma, o sea, las mismas cosas de una forma distinta. Realmente, y ahora si alguien me pregunta hoy por hoy, ¿qué crees que pase en 5 años? Yo me doy cuenta y mi gran epifanía es que la gente cambia más que la misma tecnología y que la tecnología cambia en función de la gente, no al revés. Nosotros no estamos creando tecnología para cambiar comportamiento. Nosotros estamos, los que son inteligentes ven comportamiento de la gente y ven la oportunidad y evolucionan la tecnología hacia lo que es los grupos de gente. Y creo que, y eso es lo que hemos intentado hacer acá en la agencia con ese tipo de cosas. Vemos lo que la gente consume, lo que la gente está haciendo, lo que la gente le gusta y estamos creando productos con base en eso. Y creo que eso ha sido gran parte del éxito de la agencia. La evolución de los formatos, lo que les decía hace un rato, y no estamos consumiendo video 3D, ni touch, ni nada de eso, o sea, aún no es una realidad. Las Google Glasses fueron un gran fracaso, el tema de wearable technology, mucha gente decía que era el futuro, y la augmented reality, bandas para correr, y los chips en los zapatos, eso no pasó nada con eso. O sea, si ustedes ven Google Glasses, no trascendió, nunca se vendieron, la tecnología, o sea, cierta gente la usa para hacer así, pero no es hoy en día un trend tan importante como lo anticipaban. Yo creo que lo que va a seguir evolucionando es los formatos que consumimos. O sea, los formatos van a seguir cambiando y van a seguir tirando para allá. Y funciona. Realmente el tema de video corto, el tema de response y demás funciona. Nosotros, tenemos con Charmin ahorita, Sebas les va a contar un poquito más del caso y funciona muy bien. Eso fue una apuesta importante que hicimos con P&G y funcionó, la verdad es que muy bien y sigue andando muy bien. Bueno, Charmin, ¿cómo
formas de hacer contenido rico. Eso fue un ejemplo que hicimos con Panamá Pacífico, una idea que nos salió en una llamada de 3 minutos de por qué en el Día de la Madre no hacemos un videito. De Lince y Maribel nos ayudó con la idea de cómo los niños pintan, cómo los niños visualizan a la familia, ¿no? Saben que los niños siempre están pintando cómo visualizan a la familia en el colegio, entonces las bolitas y pintan ese tipo de cosas. Para el Día de la Familia en Panamá hicimos esto, y un ilustrador allá, que es muy bueno también, como José, nos ayudó a hacerlo, y le hicimos, al cliente le encantó, lo posteamos, y bueno, el engagement de eso fue una bestialidad, o sea, la verdad es que fue muy grande, una comunidad que no es tan grande. Entonces, bueno, tema de videos cortos, tema de Flipagram, tema de infografías, los how-to, cómo se hacen ciertas cosas, los collage. Hemos jugado con un par de ideas que lastimosamente solo hicimos un par de veces, no sé por qué, porque funcionaba muy bien. Que eran los videos que pasaba algo y tenía el usuario que parar la imagen para poner el monés en el pingüino o para poner... Con Subway, para poner el Subway. O sea, la gente, eso nos genera muchos clics en post. Tan bueno. Pero lo que hacemos con HyperX es poner secuencias de audio de ciertos juegos, desde Tetris hasta League of Legends. Uh-huh. Y le decimos al usuario de dónde es esta secuencia, y la verdad es que la cantidad de comentarios que eso despliega es bestial. Entonces, a lo mejor secuencias de audio para Bonais, o para Microsoft, o para World of Watches, o para quien sea, funcionarían, ¿no? Esas son formas de rich content que se me ocurren, ahora mil más, pues, pero como en la top de la cabeza siempre eso. Recomendaciones para que los comerciales se los lleven, y ojalá nos empiecen a empujar a los creativos a llegar allá, y a los creativos a que nos empecemos a empujar nosotros allá. Ahora el 30% del contenido sea rich formats. Creo que ahí está la diferenciación de la agencia. Yo veo que hemos coqueteado con la vaina, lo hacemos una vez, nos sale bien, es como high five todo el mundo y lo dejamos de hacer. En todas las formas. O sea, hay que hacerlo más. Nos cuesta más tiempo, sí, pero nos da más valor, nos da más capability, nos da más casos. Que seamos más rápidos a producirlo. Yo creo que José arrancó haciendo un video de Subway con Photoshop, de hecho. Que nos tomó 2 días al principio y ahorita los puede sacar en 20 minutos. Entonces hay que encontrar la forma de que esto sea más rápido. Yo Andy hizo el de World of Watches, que también nos costó sangre hacerlo al principio, pero yo sé que hoy en día lo podemos hacer más rápido. Entonces la idea es que seamos ágiles con esa producción. Programarlos, que el strategies y viveros, dentro del content calendar, antes de ir a crearlo, antes de que el creativo se siente a hacerlo, sepa cuándo están esos puntos rojos de rich content. El strategist es el que lo tiene que pedir. Acá tiene que haber un rich content, acá tiene que haber un rich content, por lo menos 30% de la matemática, háganla, para que el 30% del contenido sea rich content, y cuando el strategist reciba el content calendar, tienen que estar los rich formats ahí incluidos. Estandarizar los procesos de producción, ser muy disciplinados hacia eso. Y eso es bien importante, las métricas que nos da el rich content a nivel de video views, a nivel de clicks on post. O sea, creo que like, comment, share, retweet, pin, y demás es importante, pero lo interesante de eso es que nos están dando métricas mucho más allá en términos de clicks on post, video plays, que son al final de día métricas de engagement, que estamos viendo en un nivel secundario que desconocemos aún, pero eso hay que estudiarlo más, porque eso es engagement también. Cuando la gente cliquea y ve el video, eso nos interesa, video views al final del día, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy importante a nivel comercial. Hay que hacer upselling, pues eso vale, eso nos cuesta más plata hacerlo. Al principio lo hemos hecho como gratis y como vea cliente tan chévere lo que hacemos, ya es momento de crear el producto, cuantificarlo y venderlo de una forma, ¿no? Como lo sabemos ahorita. El último tema antes de que pasen a tan muy rápidamente, el tema de crowdsourcing creativity, eso viene del tema de listening. Es básicamente no ignorar lo que dicen las audiencias. Yo creo que siempre he dicho que hoy en día la creatividad y la voz de las marcas debe venir por consecuencia de los patrones de respuesta que uno ve, y eso yo siempre lo digo, ustedes lo saben. Pero creo que a veces lo ignoramos y nos queda la teoría, y yo creo que esta gran parte de este summit, la idea de reunirnos con ustedes es dejar de nosotros hablar unos conceptos que son gigantescos y que los clientes como wow, y al final cuando vamos a la ejecución no se ve realmente. Ese es el gran objetivo de este summit, que tengo que decir de una manera ácida y arrogante, como ustedes saben que soy. Eso es el objetivo, es como dejar de nosotros estar hablando una mierda acá gigantesca y a nivel de ejecución siempre nos quedamos como no se ve, pues por eso estamos teniendo muchos problemas hoy en día con clientes. El ejemplo de Charmin es bien interesante en términos de, Cristian ha sido muy disciplinado y lástima que no esté acá porque hace un gran trabajo, tenemos de monitorear lo que dice la gente, y nosotros, yo me siento muy orgulloso de lo que hizo con Charmin, lo hablaba con el cliente la semana pasada, en el sentido en que Charmin era una marca de 3 osos y toda su comunicación eran 3 osos bailando en la casa como familia, y el osito hablando con el papá y tan tan tan, eso fue Charmin toda su historia. Hoy por hoy el concepto que nació, que es el rey del trono, todo lo que hacemos con el ya vengo y mil
100 formas de decirlo. Todo lo que es la marca en comunicación viene de crowdsourcing creativity. Viene de lo que la gente nos dijo que le gustaba, nosotros testeando mensajes, midiendo respuesta. Y hoy por hoy, yo como publicista en mi carrera, de lo que más me siento orgulloso en mi vida es de esa marca, a nivel de comunicación. Haber cogido una marca US de P&G, ya habla de unos fucking osos que no hacían nada, a conceptos reales. El Rey del Trono es un conceptazo. Lo que hacemos con 100 maneras de decirlo, y ver, si ustedes ven el engagement de esa página, es una cosa bestial, y creo que en comunicación es un gran logro, y eso viene de eso. Realmente escuchar audiencia, leer los comentarios, ver para dónde están tirando las tendencias y demás, y Cristian nos dice, muchachos, acá hay una oportunidad temática, hablemos de eso. Yo creo que la marca es un referente mundial en P&G. Todo empieza con esto, los pilares de contenido, para los que no sepan, creo que hay mucha gente nueva, eso es una lógica de distribución de contenido en la cual se escogen tres pilares principales y uno secundario, se testea, digamos, si hay 10 tweets, hago 3 de estos y uno de estos, y después de 2 semanas, 30 días y 50 días medimos respuesta, lo que nos dé más del 7% arriba de respuesta, pues es la voz social de la marca. Uh-huh. ¿Se entiende? Es pura probabilidad. Es algo que llamamos como el Smart Concepting Process, y es lo que decía Michelle ahorita, el tema de brand equity, el tema de listening, que Carolina va a explicar. El tema de creación en tiempo real, el tema de ejecución ágil y con buenos formatos, el tema de medir dicha ejecución, todo lo que estamos ejecutando, como lo estamos midiendo y que nos está diciendo la métrica, y al final del día repetirlo. Cuando uno repite suficientemente lo que la métrica nos dice, nos indica el patrón, y de nuevo, creo que Charmin y HyperX son el gran ejemplo de esas, de eso, que las cogimos en cero, destruidas, con audiencias que les valían nada a la marca. Ya habían arrancado y nadie les creía esas dos marcas y las volvimos unos casos impresionantes, y fue con eso. Y con eso. Fue la clave, realmente. Y también, perdón, el aspecto de measuring es súper importante. Total, total. Porque antes no se podía, nada más metían budget, no podían medir resultados, y ahora sí se puede. Absolutamente. Yo creo que uno de los, y por eso estamos creando esa figura de estrategas digitales, que creo que hay que como definir mejor el cargo y definir mejor la responsabilidad. Yo creo que lo estoy escribiendo, de hecho. Creo que el mayor valor que pueden darnos ellos es en términos de mediciones y como encontrar patrones y ver cosas que los creativos no vemos. Al día los creativos estamos emitiendo mensajes y pensando en función de ideas, pero los que están viendo la data y lo que están viendo, los que nos pueden dar el éxito, o sea, las figuras más importantes son los estrategas acá, pero no le estamos aún sacando muy provecho al tema, y estamos muy en la parte operativa, y eso es algo que yo tengo la responsabilidad de cambiar, yo tengo en mi pipeline. Nada, bueno, esto como todo junto es básicamente historias para las tribus, testeando mensajes constantes, y nuestra lógica, vean, el piso Asylum, para los que no saben, es un principio que se llama Metrics Analysis Action, y es sobre medir, analizar y accionar, que es el piso de todo, o sea, es la esencia de Smart Vimo, es la esencia de lo que hace la agencia hoy por hoy. Creo que hoy por hoy estamos intentando coquetear un poco con esto, pero el tema de testeo de mensajes, ahora también lo hemos hecho un poquito, pero nos falta esto. Analizar y accionar lo que funciona como tal, y eso era por mi lado. ¿Preguntas?